¿Qué tal, gente? Bueno, este es un nuevo video de una nueva sensibilidad para pegar todo rojo en Free Fire. Y bueno, vamos a empezar. Después de tiempo les vuelvo a traer una versión de emulador de MSI Player, la versión 4.280. Y bueno, es una versión que está bastante bien, me funciona bastante fluido. Ahorita les voy a mostrar cómo buguear FPS y también cómo configurarlo para que les vaya mucho más fluido. Bueno, vamos a empezar. Todos los links estarán en la descripción del video. Recuerden, los links que están con publicidad. Si no saben cómo sacar la publicidad, vean mi video anterior del Free Fire en global para que vean cómo pasar los links, los acortadores. Y bueno, vamos a empezar ahora sí. Entramos al emulador. En este caso yo tengo la versión 4.280.1.6309. Y bueno, una vez que ya la tengan instalada, van a instalar el Free Fire que les dejé en la descripción del video también. Y también vamos a opcional rutearlo. Si quieren poner colores y todo eso, lo rutean. O es opcional. Ahora sí lo vamos a configurar. Para eso nos vamos a las tres rayitas de arriba. Entramos aquí a ajustes. Aquí en ajustes vamos a ver que en rendimiento lo tenemos de esta manera. En este caso, porque mi laptop es gama alta, lo pongo en todo alto. Y en motores de gráfico lo pongo en rendimiento. Esto sí les recomiendo que ustedes que prueben. Si les va mal el rendimiento, pónganlo en compatibilidad y así sucesivamente van probando. En renderizador de gráficos sí o sí les recomiendo OpenGL, ya que DirectX va a ser un poco lag, un poco lento. En ajustes de GPU van a tener que tener marcado esto, pero yo ya lo tengo marcado automáticamente. Hay un bug en las versiones de MSI y BlueStacks. En las versiones 4 hay como un bug, pero ya está automáticamente marcado. Parece aquí que no, pero sí. Acá abajo, si ustedes leen, dice GPU en uso, NVIDIA GeForce RTX 3050. Y bueno, en textura STC lo dejan deshabilitado. En cuadros por segundo yo lo tengo en 240, y habilitar el tasa de cuadro y mostrar FPS durante el juego marcado. Ajustes AVI vamos a dejarlo en automático. ¿Cómo bugueo yo 240 FPS? Pues de la manera muy fácil. Cuando ustedes, por ejemplo, están en su emulador, van a cerrar su emulador, déjenlo en 90 FPS. Una vez que aquí lo dejen en 90 FPS, le dan guardar y cierran su emulador por completo. Una vez que ya hayan cerrado su emulador por completo, vuelven a abrirlo y no mueven nada de sus FPS, no mueven nada hasta que abran el Free Fire. Una vez que ya tengan el Free Fire abierto, vuelven a subir todo 240 y le dan guardar. Automáticamente ya sus FPS se van a poner en más de 90 hasta 240, dependiendo de su PC. Bueno, después de terminar de jugar, ustedes otra vez regresan a 90 FPS y le dan guardar y ya cierran su emulador. Le dan guardar y ya cierran su emulador y luego vuelven. Cuando vuelven a jugar después de otro día o después, vuelven a jugar, vuelven a hacer lo mismo, entran al Free Fire y de nuevo a 240 FPS y le dan guardar. Y así sucesivamente, cada vez que ustedes entran al emulador de nuevo por primera vez, van a tener que hacer ese bug de 240 FPS. Y bueno, ahora pasamos en visualizador. En visualizador yo lo tengo en 1920x1080. Les recomiendo cualquiera de estas dos resoluciones, esta de aquí o la de acá, de la 2560x1440. Las dos están bastante bien. Alguien me dice que me recomienda la 720, pero no me gusta. No me gusta cómo se ve los gráficos, por eso yo lo dejo en 1920x1080. Ahora en el DPI, aquí viene lo del DPI. En este emulador es de versión 4. Yo utilizo para cambiar el DPI a un DPI personalizado, yo utilizo el pingüinito. Ya la mayoría lo conoce, que se llama el VS Tweaker, la versión 5. También lo dejaré en descripción del video para que ustedes lo descarguen y lo instalen. Bueno, no se instala, simplemente se abre. Y bueno, ¿cómo lo configuramos? Una vez que ya tengamos abierto el VS Tweaker 5, versión 5, vamos a entrar a cuando dice config. Aquí en config vamos a tener que elegir DPI y vamos a poner en un DPI personalizado, que es el DPI 440. Si no lo deja aplicar, ustedes cierren el emulador desde aquí. En main, den aquí donde dice Force Kill BS. Una vez que esté todos los dos puntitos en rojo, regresan a config y le dan 440 y ya los va a dejar aplicar. Le dan donde dice aplicar y listo, se les va a aplicar su DPI personalizado. También ahorita les voy a mostrar lo que yo configuro aquí en este BS Tweaker. En preferencias no van a mover nada. En lo que es dispositivo, aquí van a modificar esto. Van a poner crear un perfil personalizado. Si ustedes desean, pueden copiar este perfil o si no, directamente con su pingüinito, su BS Tweaker, entran aquí y se van a dirigir a donde dice setting, y aquí en setting van a elegir a su ROG phone, United States y AT&T, y le dan donde dice aplicar y se les va a cambiar ya automáticamente su fabricante, marca y número de modelo. En este caso ustedes lo pueden copiar, como también lo pueden hacer desde su BS Tweaker, ¿verdad? Bueno, ¿por qué no utilizo el otro ASUS que viene por defecto? Ya que el ASUS que viene por defecto es el ASUS ROG Phone 2 y este es el ASUS ROG Phone 1. Ya lo he comprobado en anteriores videos, la mayoría de gente dice que no, que es lo mismo, pero no es lo mismo. Yo lo he comprobado, y si no me creen, vayan a ver mis videos anteriores donde
muestro. Y bueno, en estos restos no lo muevan nada, teclas de juego, datos del usuario tampoco. Acerca de la versión, como yo les decía, la 4.180.1.6309. Y bueno, vamos ahora a entrar al free. Bueno, ya aquí ya tengo el free. Como ustedes pueden observar abajo, me va bastante fluido, 171, 200 FPS. Y bueno, me olvidaba antes de configurar nuestro Free Fire. Hay una opción para modificar que también se las he enseñado anteriormente y es esta de acá. En nuestro escritorio vamos a encontrar nuestro link de nuestro emulador, ya sea MSI o ya sea BlueStacks. Vamos a darle clic derecho y le vamos a dar propiedades. Aquí en propiedades nos vamos a dirigir a compatibilidad. Aquí en compatibilidad vamos a dar donde dice cambiar la configuración para todos los usuarios. Aquí donde dice cambiar configuración elevada de PPP, presionamos y le vamos a marcar donde dice sistema. A esta parte, esta opción de aquí, palomeamos esto de aquí para que nos deje elegir y elegimos donde dice sistema. Si a ustedes no les va bien sistema, prueben sistema mejorado. A mi sistema mejorado la verdad que no me abre, me buguea todo el emulador, por eso lo dejo en sistema. Y aplicación no les recomiendo porque esa aplicación se ve un poco más nítido el juego, pero tiene bastante lag. Pero si tienen una PC demasiado buena, pueden probarlo. Aquí donde dice abrir configuración avanzada de escalado, aquí arriba presionamos y nos abre esta ventana. Vamos a tener que desactivar esta opción de aquí, desactivamos y listo. Aquí vamos a dar aceptar, aceptar, aceptar y listo. Si ustedes tienen su emulador abierto y han hecho esto, van a tener que cerrarlo. Ciérralo desde aquí o también pueden cerrarlo desde su VS Tweaker Force Kill y listo, y lo vuelven a abrir. Y una vez que ya tengan abierto su emulador, ahora sí pasamos a las configuraciones de Free Fire. Entramos aquí a la tuerquita, en la tuerca, entramos a sensibilidad. Aquí en sensibilidad lo tengo en general, lo tengo en 0. En sensibilidad en general lo tengo en 0. Mira de punto rojo lo tengo en 90. Mira por 2 lo tengo en 100. Mira por 4 lo tengo en 100. Mira francotirador lo tengo en 26. Cámara 360 lo tengo en 82. Y bueno, esas son las sensibilidades. Si ustedes no se adaptan a estas sensibilidades, pueden probar las suyas. Yo les recomiendo estas de aquí. Ahora en controles nos vamos a ir abajo donde dice HUD personalizado. Aquí en HUD personalizado yo tengo mis botones de esta manera. Ustedes pueden ponerlos de la manera que ustedes quieran. Lo único que sí tienen que configurar tal cual como yo es el botón de disparo. Este botón de disparo que está aquí lo van a configurar de esta manera. Van a ponerlo aquí arribita. Ahorita yo estoy haciendo zoom para que ustedes vean más o menos dónde va. Y bueno, ahora una vez que ya lo configuren de esta posición y de tamaño 10%, van a poner acá al costado donde está el emulador, controles de juego, presionamos y entramos donde dice abrir editor avanzado. En abrir editor avanzado vamos a elegir aquí el mouse, el botoncito de disparo, le vamos a dar clic derecho y se nos va a abrir esta configuración de paneo, este cuadro. En X y en Y, ahorita sí yo le he cambiado. Si ustedes pueden revisar su emulador, tiene otros valores. Yo les recomiendo este de 80 y 60. La verdad que me está yendo bien estas coordenadas. Estas coordenadas, ¿de dónde son? Son estas, ahorita les voy a mostrar. La posición de esta mira, es esta la posición de esta mira, va por aquí. Normalmente va por acá, por arriba, pero si ustedes la cambian por estos números, se va a ir mover un poquito más abajo. Y la verdad que me va bastante bien, me va bien la sensibilidad y no se me está bugueando el joystick, nada de eso. Y bueno, Start Stop ya con el botón que ustedes quieran. Suspender no lo usen porque se les buguea. Siempre usen Start Stop, nunca usen Suspender porque se va a buguear. En sensibilidad de derecha e izquierda lo tengo en 1.1, que es la sensibilidad para los lados, derecha e izquierda. Ustedes van a tener que ponerlo de esta manera. Si ustedes lo notan muy lento, lo pueden aumentar. Si lo notan muy, muy rápido, lo pueden bajar. Ir bajándole de 0.1, o sea 1.09, 1.08 y así sucesivamente, o irlo subiendo. En sensibilidad de arriba abajo lo tengo en 0.8. esta sensibilidad es para subir la mira, para alzar la mira y pegar cabeceros. Yo les recomiendo 0.8 ya que está muy estable, se sube muy rápido la mira y se pega en la cabeza, no se pasa. Yo les recomiendo esta. Si la igual la notan lenta, aumentenle. Si la notan muy, muy rápida, disminúyanle. En ajustes tengo el ajuste este que es el 90 24 16 46 4. Es un ajuste la verdad que bastante bueno, yo lo utilizo siempre en lo que son los emuladores versión 4 y algunas versiones 5 que dejan poner emuladores largos. Yo les recomiendo la verdad, pruébenlo, funciona bastante bien. Ahora acá en la parte de abajo vamos a ver posición de acción X 62.72 y posición de acción Y 76.31. ustedes se preguntarán para qué es esto. Es para la posición del botón de disparo, este botón de disparo que está aquí es ese, por eso les digo esas coordenadas son para este botón de disparo que está aquí. Si ustedes ponen estos valores, automáticamente el botón de disparo se va a poner en esta posición y yo les recomiendo esa posición. Y bueno, vamos a cerrar ahora sí esto, cerramos esto, le damos a guardar y una vez que ya tengan guardado todo y configurado, vamos a modificar también nuestro mouse o lo que es nuestro DPI de mouse. En mi caso yo tengo mouse gamer. Vamos a entrar a mi programa. En este caso yo tengo un mouse Logitech G502 versión Hero. Vamos a ver que tengo DPI, lo dejo en 1000, tengo 1000 de DPI. Está bastante bien el 1000 de DPI porque en 800, 900 ya como que estaba un poco lenta. Esta sensibilidad es una sensibilidad un poquito alta. La mayoría me pedían sensibilidades altas y bueno, yo ahorita les estoy trayendo para que ustedes mejoren.
y le disparan al pecho, es lógicamente que va a ir al pecho, pero ustedes tienen que hacer su movimiento en la mano muy rápido, tienen que ir acostumbrando su mano, ir para arriba de frente, ni bien miran al pecho, al toque subir, miren, ni bien yo lo estoy apuntando al pecho, le estoy dando clic, pero ya lo estoy subiendo, si ustedes se dan cuenta, ahí sube. Próximamente voy a traerles los movimientos de mi mano para que ustedes vean cómo subo la mira yo. A ver si es que ustedes aprenden, las personas que no pueden alzar mira, que me escriben por Instagram y me escriben por los comentarios, que no pueden alzar mira, que se les queda la mira en el pecho. Les voy a mostrar cómo subo yo la mira. Y miren, gente, está todo rojo. Y bueno, gente, ya espero que les haya gustado este video. No olviden comentar, suscribirse al canal. Cualquier duda, háganmelo saber en los comentarios. Me escriben por Instagram también, si es que en caso no les responden los comentarios. Y bueno, gracias por todo. Gracias por visitar los links que sí están entrando. Les agradezco bastante. Y por ese apoyo. Y también por el apoyo que tengo aquí en YouTube, de los comentarios y todo esto. Yo me despido y hasta un próximo video.